Good evening, Welcome, teacher. teacher. Good evening, sir. How are you? How do you feel today? Good evening, Fine, and teacher. you? Okay. I'm happy to see you again. Okay, iniciamos en un momento. Esperamos que lleguen los demás para ponernos ahí a tono. Teacher, ayer ya no pude ingresar, problemas de conexión a internet. Así vi. Estaba lloviendo bastante fuerte acá y tenemos ese inconveniente. Cuando llueve bastante fuerte, el problemas en el internet y todo acá. Comprendo. Ok, ese es el tema que tenemos para hoy, possessive objective and nouns. Lo vamos a dejar por ahí un momento en lo que llegan los demás. Porque aún hace falta que lleguen las 8. Así es que tranquilos. Punto importante, estimados profesores, me escapaba y es comentarles que entramos en un periodo ahorita de cero reprogramaciones. Esto pues es debido a que tenemos todo pues fríamente calculado respecto a la logística de fechas. Si un profesor reprograma clase y ya lo tenemos reservado para iniciar en una fecha, entonces nos altera toda la programación de logística de fechas que tenemos. Entonces, por favor, el de tratar de tomar en cuenta estos puntos que comentaba anteriormente y también que tomen en cuenta esto que les estoy mencionando ahorita, porque esta campaña, más que todo, es bien crucial respecto a estas reprogramaciones o cancelación de clases o si se suspenden. No podemos. Entonces, aparte de que quizás no nos permite hacer tantos cambios, creo que ese punto ya es viejo, ¿verdad? Para
Okay, let us see what going on here. I'm going to stop this one now to see how many people do we have now. Let me see, we have 12. Welcome back. A pleasure to see you again. Hello, just say hello in order to be sure that all your microphones are working in the right way. And your speaker too. Okay, let me start saying hello to Miguel. Hello, Miguel. How do you feel today? Miguel Abrego. Hello, teacher. Hello, hello. ¿Me Can escucha? You hear me very well or not? Hello. Hello, sir. Just tell me if you can hear my voice in a clear way. Teacher, well, good morning. ¿Me escucha? Good evening, sir. Se le oye bajito. Lo que pasa es de que se me olvidaron las manos libres y es con el speak de la máquina. Ah, ok, comprendo. Ok, tranquilo, no se preocupe. Don Noé Abraham, caballeros, how do you feel today? How were you today? Good night, teacher. Good evening, sir. Good evening. Tengo problemas con el internet, está bien lento, no sé si me escucha. Sí, le estoy oyendo. Ah, pues sí, por lo menos ahorita, pero me está costando conectarme. Ah, okay. Uh-huh. Okay, what about you, Fátima Beatriz? How do you feel today? Tell me. Fátima? Good evening. Good evening. Good evening. Very good. How do you feel today? Excuse me? How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? I'm fine. Okay. Thank you, Roberto Carlos Alvarenga. Tell us. What about you? How are you today? Good evening, teacher. I am very good. And I am ready for the class. Okay. Thank you. What about you, Katy Briseida? Good evening, teacher. Difficult to see you there. I don't know why you need to have a live, something like that, you know. Se ve, la veo allá muy oscurito, no sé. Es la luz, es bien, bien poca la luz. Ah, okay. Pero okay. Esperamos mejorarla pronto. Okay. Estamos bien. Don Jorge Alberto, what about you? And your a little tired, teacher. Okay, a lot of work today. Excuse me? That mean that you had to work a lot today? Oh yes. Very very activist. A lot of activities. Okay. Yes. Mucho trabajo. Okay. What about you, Guillermo? Fine, teacher. How do you feel today, Guillermo? What? How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Ah, fine. And you, teacher? Okay, thank you. I'm ready to start with the class. Yeah. Okay. What about Carlos Roberto Cibrián? How are you today, sir? How are you, teacher? Good night. Very good, teacher. Algo cansado, pero aquí estamos. Okay, perfecto. Noé Abraham. How are you today, Noé? Hello, Noé.
Hello, teacher. I'm tired. A long way. Driving? Largo camino. Okay. What about you, Germán? Good evening, teacher. I'm okay now. The day was very hard, but I'm ready to the class. Okay. Perfect. Luis Ernesto, what about you? Good evening, teacher. Good evening. Very good, teacher. Eager to continue learning. Okay. Very good. Cesar Vladimir? Good evening, teacher. Good evening, sir. How are you today? I'm okay, teacher. I'm a little tired and sleepy. Kind of sleepy, but, okay. But ready the class. Okay, 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 thank you. What about you, Edwin Napoleon? Good evening, teacher. Good evening, sir. Ready for class. Might I movido? Okay. A lot of things to do today. Okay, thank you, Jennifer. Good evening, teacher. Good evening. Hello. How are you today? Thank you, and you, teacher. Okay, I'm ready. Thank you. Okay, who's meeting? William? Good evening, teacher. Good evening, sir. Sobre repeat question. How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Good, good. Okay. I'm happy. Is. Gracias a Dios. Okay. Okay. Let me get the attendant list in order to start. Who's missing? Germán, Carlos, Roberto. ¿Quién me falta? Veamos, ¿quién nos hace falta? Esto nos sirve para poder probar los micrófonos y saber que los speakers están bien. Uno, dos, ¿me escucha, teacher? Ok, tell me. Falta Dagoberto, Alcides. Okay, I'll see you, Dagoberto. How do you feel today? Everything fine? My day is very good. Okay. I am ready for the class. You are ready for the class. Okay. Okay, here we go. I'm going to check up the attendance now. Voy a revisar la asistencia en este momento. So please stay present. Bueno, ahorita tengo 15, los demás te pueden agregar. Necesito que utilicemos el tiempo de la mejor manera posible. Okay, here we go. Alcides Dagoberto. Present, teacher. Okay, let me move a little bit. Okay, here, Carlos Roberto. Present, teacher. Okay. Cesar Vladimir.
Present, teacher. Edwin Napoleon. Present, teacher. Okay. Evelyn Yamilet. Evelyn Yamilet. No está. Evelyn Yesenia Ríos. Ninguna de las Evelyn se encuentra. Ok. Fátima Beatriz. Present, teacher. Ok, Fátima, you are there, Fátima. Germán. Present, teacher. Ok, Guillermo Alexis. Present, teacher. Ok, Guillermo. Don Héctor Iván. No respondió nunca, don Héctor, no sé qué pasó ahí. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Ventura. Okay, representing the east area of El Salvador. Ahí está, representando la zona de Oriente. He estado revisando los lugares de donde proceden, así es que ya los tengo ubicados, así como... Nadie se le va a escapar, teacher. No. I need to get all the info and the name of the companies where you are working now. Ya ahí tengo los datos de nombres de compañías donde trabajan. Don Jorge Alberto. Present, teacher. Okay. Katy. Present, teacher. Ahí está Katy. Luis Ernesto. Present. Luis. Say hello, Luis. Say hello, Luis. No quiere decir hola, don Luis. Hi, teacher. Ahí está. Hello. Miguel Ángel. Present, teacher. Ahí está. Don Miguel. Noé Abraham. Present, teacher. Ahí está don Noé. Ahí está don Noé. Oliver. Don Oliver. No ha llegado. Bueno, René, que ya no está. Roberto Carlos. Present, teacher. Ahí está Roberto Carlos. William Boris Roque. Present, teacher. Ok, William. Ajá, ok. In order to start now, we are going to make a short review because we already spend a lot of time talking about the alphabet. Nos gastamos un par de minutos el día de ayer hablando sobre el ABC. Y a estas alturas, quiero suponer que sí ya lo manejamos muy bien. Ya no tenemos ninguna duda. Y entonces daríamos paso al tema de hoy, que sería lo que ya había compartido, que es esto, vea. Dice, possessive adjectives and nouns. Pero antes de darle clic a la siguiente diapositiva, me gustaría saber qué es un adjetivo posesivo, qué es un nombre en nuestro idioma español. Un adjetivo podría ser como algo que define de quién es, de quién es, pertenencia, posesión, lugar. Okay. Y por ahí está la idea. Y los nombres igual, ¿verdad? Un nombre propio, o sea, de una persona, animal, objeto o cosa. Ah, ok, muy bien. Excelente. Los adjetivos posesivos hacen referencia también a los pronombres. No, estoy equivocada. Yeah, could be in that way.
Sí, tranquilos, que ya vamos a ir aclarando dudas. No están, déjenme decirles que la andragogía no se equivocó con ustedes. Y bueno, la andragogía es la ciencia que estudia la forma de aprendizaje de un adulto. Y la pedagogía, pues, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, la andragogía siempre menciona que una persona adulta ya tiene el conocimiento, solo es de despertarlo, y es lo que estamos haciendo, dándole esos toquecitos, y ustedes están sacando toda esa vasta experiencia que ustedes tienen referente al idioma español. Entonces, eso es muy bueno. Excelente. Ok, ¿alguien más? Aló, sí. También para indicar, teacher, ¿dónde está una persona o una cosa? Deje ver. Pero más que todo, ahí quizá ya serían las, como que las prepositions. Serían los que hacen referencia al poseedor. Quizás por ahí viene siendo ya. Por eso le llamamos adjetivos posesivos. Pero tranquilos, eso es lo que quiero que veamos el concepto que tenemos y para luego pasar al ya propio, ¿no? Y ustedes ahí hacen esos cambios de ideas y entonces dicen, ah, bueno, yo creía que esto era así, ahora es de este modo. Ok, perfecto. Let me move a little bit. Pero lo siento así, no sé, lo siento así como apagado. Vamos a descartarlos un poco. Veamos. Teacher, también los pronombres. Yo recuerdo que es yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Y los sustantivos de poseer, es de él, es de ella, es suyo. Oiga lo que está diciendo la compañera. Póngale asunto, que todo nos va a servir. Pero antes, vamos a hacer algo sobre animalitos. Hablemos de animalitos. Vamos a hacer un review de lo del día de ayer. Les voy a dar 2 minutos para que puedan ver todos esos nombres que tengo ahí donde dice Select Content. Obsérvenlos, por favor, desde Birds hasta Butterfly. Denle una mirada ahí. Y solo vamos a hacer un repaso así rápido. In a hurry, in order that you can remember exactly the sound of each word. Bueno, 2 minutitos les estoy dando para que le den una miradita, por favor. Ok. Ahora sí voy aquí a cliquear. Y bueno, este es el famoso juego llamado el ahorcado, ¿no? The Hangman. Veamos quién está contento por el día de hoy. No, los que están serios no los voy a nombrar porque no están serios. Ahorita voy buscando alguien que tenga una sonrisa así, una sonrisa colgante. Ahí está, Jennifer. Ok, Jennifer. Ay, teacher, es que volo riéndome, ando, yo sabía que iba a perder. Ok, tell me a little.
Dígame una letra que usted considere que lleva ese nombre. Es de un animalito, por cierto. Give me a letter, please. Una letra que lleve, ¿qué me dice? Es un nombre de un animalito. Excuse me. Hey. Okay, veamos. ¿Será esta? Nah, no lleva. I. R. Será R, veamos dónde tengo las R. I. Okay, alguien dijo I. We got one. Okay, somebody else? M, teacher. Okay, perdón. William, dígame, William. M, teacher. M. H. E, teacher. E. N fue que yo le dije, teacher. N, es que pronuncienme bien porque exactamente, ahora sí ya saben que Penguin. Ah, okay, but spell it. I. Okay, pónganse de acuerdo si es I o es I. G. Ah, okay, una más, la última. Pero permítame, yo voy a elegir Evelyn Sarabia. Give me a letter, please. Micrófono, Evelyn. Give me another one. ¿Otra? D. Evelyn. D. B. Hey. Teacher. Elephant. No. Don't tell me. Tell me the word. Y fíjense que, ojo, cuando me están pronunciando esa letra. Elephant. Bueno, por ahí ya lo desperté. Ahora sí. Let's do it with the class. Esto lo era para dejarlos así picados, pues, ¿me entiendes? Sí, ya no dejo picados, dicho. No. Okay, let's continue with the topic. Vayámonos directo al tema porque es necesario. Ok, esto les va a gustar. Ok, veamos. Tengo un tongue twister. ¿Saben lo que es un tongue twister? Traba lengua. Es un lengua traba, ok. Ok, dice, mire, ojo con lo que dice. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter.
but a bit of butter will make my butter better. So, plus butter, but a bit of better butter. Veamos quién se atreve. Se lo redigo. ¿Sí o no? Yes. Okay, otra vez, despacio. Betty Butter bought some butter, but she said the butter bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of bitter butter will make my batter better. So, to ask better, Betty Butter bought a bit of better butter. Si gustan, háganle captura para que después busquen el significado, porque es necesario. Es un trabalengua muy, muy bueno, por cierto. ¿Sí? ¿Alguien se atreve a leerlo? Ojo con esto de que aparece T-W-A-S, eso es igual a decir it was, una forma de cómo contractar it was, twas better. It was. Yeah, sí. Pero generalmente se usa así, en forma corta, rápida, a la hora que uno habla, en vez de decir it was, twas better. Es más común oírselo a un americano, ¿cierto? Difícilmente se le oye a otra persona. Ahí está Roberto Carlos diciendo que él. Ok, entonces ahí está. Desde hoy adóptela y cuando alguien le oiga eso y va a decir, bueno, ¿y qué es lo que está diciendo? Pero si un americano le oye, va a decir, ah, bingo, este tipo sí es de los míos. Ok. Ok, teacher, I try it. ¿Alguien se atreve a leerlo o no? Yo, teacher. Démosle. Okay. Betty Butter bought some butter, but she said the butter bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter bitter. So was butter bitter butter bought a bit of bitter butter. Ok, le recomiendo que lo guarden y cuando ya estén allá por el módulo 3 o 4 lo vuelvan a leer y se van a dar cuenta que lo van a hacer rapidito. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Se lo leo una vez más. Despacio. Betty Butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter bitter. So, just better, better butter, but a bit of better butter. Ahí está el tongue twister for today. Bueno, lo vamos a dejar por ahí en standby. Haga una captura y al final vamos a ver si ya decimos prueba superada o no. Haga una captura, por favor. Ya lo hizo, ¿sí? Yes. Yes. Ready. Okay, let me see. I'm going to start this topic. Well, let me stop here because I need to open. Ah, estaba don Roberto Carlos, quería decirlo, creo, porque tenía su mano arriba. No lo habíamos visto. O ya lo dijo, ¿no? Sí, ya lo dijo. Okay, don Roberto. Bueno, permítame un segundo en lo que abro la otra diapo. No, I don't like here.
Vamos a abrirlo en el mismo navegador porque cuando están en diferentes nos da problemas. Okay, remember that we are talking about possessive adjectives. And also we are going to talk a little bit about possessive nouns. Estamos hablando de adjetivos posesivos y de nombres posesivos. Okay, entonces no digamos más. Y vayámonos directly to the point. Okay, pongámosle por favor a esto attention because we are going to talk about possessive adjective and possessive nouns. So I got a question here. I already asked you this question. What are the possessive adjectives? You already mentioned some characteristic and you gave me some concept about that. Bueno, ya me dieron algunos conceptos. I have it here in Spanish. Las palabras que se usan para indicar a quién pertenece el sujeto u objeto de la oración. Ojo, van seguidos de un sustantivo que podría ser un nombre o sustantivo, ¿sí? Ok, ¿comprendemos el concepto? Yes or not? Yes, teacher. Ok, yes. ¿Me gusta? Yes, teacher. Bueno, y ahí tenemos a los famosos possessive adjectives. Tenemos my, your, his, her. Aquí hay un error que no debería de llevar el apóstrofe. Aquí. Le vamos a poner ahí algo porque ahí no debe de ir ese apóstrofe. No debería de ir. Eso debería estar sin este apóstrofe. Por eso le ponemos ahí la X. Ok, tenemos our, your, and their. ¿Cómo lo vamos a usar? Ok. I know maybe you already know how to use it. For example, my. How can I use it? My. This is very simple. I can say, ok, hello, my name is Matt. Ah, ok, I'm using mine. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo comenzar a usarlos a ellos. ¿Sí? Entonces, quedemos claros en la pronunciación de cada uno. My. 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 Your. Your. His. His. Her. Her. It. It. Our. Our, your, their, y acordémonos acá que este no lleva el apóstrofe, ahí fue por error de dedo, ¿no? Sería así, miren. Ejemplo, it's. Sí, así. Porque ya con el apóstrofe ya significa otra cosa. Entonces, en cambio aquí tendría que ser así. It. It. Generalmente este se usa para animales o cosas. ¿Ya? Bueno, ¿no preguntas? ¿No preguntas? ¿O sí preguntas? En la práctica. Ajá. Al momento de. Ok. Ahí se los tengo en español. Permítanme que necesito ubicar lo que se vea completo. One is missing.
No, 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 no. Hold on, hold on, hold on. Ahí está. Yo tengo que borrar algo aquí. For example, my dear, my... My dog. Thank you. So, por ejemplo, my significa mi o mi para ambos, ¿sí? Your, two o two's. His, tú o tú. ¿Tú de quién? Tú de él. Her, tú o tú. De ella. Y aquí está lo que le había explicado. It se refiere a su o tú, pero de animales o cosas. Our, nuestro, nuestra, nuestro, nuestras. Y aquí a veces suele darnos un par de problemitas. Esto porque cuando decimos your y cuando vemos la palabra vuestro, esto no lo usamos nosotros. Ahí sería tuyos, ¿sí? Tuyo, tuyas, ¿sí? Y el último, their, sería su o sus. ¿De quién? De ellos. Ahora pregunte, por favor, antes de que nos movamos de aquí. ¿Aló? Hola, hola, hola. Teacher, una consulta. ¿Podría hacer una oración en la que use his y her? Para entender un poco la diferencia de sus para él y sus para ella. Perfecto, caballero. Antes de todo, debemos corregir la pronunciación. Aquí es he. Is. Vale, lo vamos a poner por aquí, veamos. Así. Así, he. Y aquí vamos a escribir her. Ahí. Ok, vamos a ver qué le hacemos. Aquí le ponemos una M, que este es masculino, y a este le vamos a poner una F, que es femenino. Y escribimos la oración hacia un lado. His name is Max. Miss Mac, ¿qué dice? El nombre de él es Max. Acuérdese que he significa. Su nombre es Max. Su nombre es Max. Ahí está.
Y ahora con ella decimos, her car is expensive. Su carro es caro. Su carro es caro. Mire, en ambos significa tú en su. Pero la diferencia es que para él voy a usar he y para ella voy a usar her. ¿Me va comprendiendo? Sí. Yes. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Bueno, le voy a hacer otro ejemplo con your. Bueno, ahí lo vamos a dejar con puntos suspensivos para que usted pueda inferir. Dice, your eyes are, tus ojos son. Beautiful. Yeah, could be beautiful. Ok, veamos, hagamos el intento. Cada quien trate de usar un adjetivo diferente. Ya ella dijo, tus ojos, your eyes are beautiful. Ok, what else? ¿Qué más podemos decirle a alguien? Your eyes are blue. Your eyes are blue. Ah, okay. ¿Qué más? You are pretty. Your eyes are pretty. Little. Your eyes are green. Okay, aquí repitamos eyes. Eyes. Your eyes are green. Eyes. Your eyes are brown. Okay. Pero además de eso, ¿qué puedo decir de a alguien referente a sus ojos? Your eyes are big. Ah, ok, podría ser. ¿Cómo se dice? Puertas del alma. Son una puerta de. ¿Cómo? Window of soul. Window of soul. Oh, door. ya se veo que están haciendo poetas, ¿no? No, ya le voy a cambiar el ejemplo. También puedo usarlo así, mire. Esto lo puedo usar y decir, close your eyes. Cierren sus ojos. Sí, close your eyes. Y así sucesivamente. Ok, veamos, ¿cómo uso it? ¿Cómo uso it? Sí, estoy hablando del caballo, del gato, de incluso del avión. Puedo decir, its plane is big. Its tail is, su cola es, y ahí explico cómo es su cola. Entonces, este es su, de un animalito o de una cosa. ¿Sí? Si quiere decir, el color de la casa. Ok, its color is white. Y así sucesivamente. Okay, question. Before I move to the next slide, you can ask questions. Teacher, I have a question. Okay, tell me. Con respecto a its. Okay. Siempre va a ir sin contracción. No. Porque ahí es it's, no it is. No, it is. Sí, es que aquí es un adjetivo. Es un adjetivo posesivo. En cambio, si yo le pongo el apóstrofe en el centro, entonces ahí ya va a significar, el it va a sustituir a un nombre. Ok. ¿Sí? Ok. Ahí es diferente. No es lo mismo it is que it's. It's nunca. Okay.
Porque uno es adjetivo posesivo y el otro puede ser pronombre, que es diferente. Ok. Okay. Pero más adelantito, take it easy, my friend. Thank you, teacher. Y está bien que vayan preguntando eso. Okay, what else? ¿Qué más? No questions? Ejemplo con you, pero vuestro, el que significa vuestro. This one. Sí, ya dije que esta palabra vuestro nosotros no la usamos. Este your es idénticamente al de arriba, con la diferencia que aquí puedo usarlo como singular y en este lo puedo usar como plural. Puedo decir yo así. Let me see. Okay, your hands are very soft. ¿Logran ver el ejemplo? Yes. Yes. ¿Qué dice ahí? Yes. Tus manos son muy suaves. Okay. Teacher, tengo otra pregunta. Dime. Fíjese que yo he visto que, pero usted me va a sacar de la duda. En algunas escriben your y en otros yours, con S. Sí, con una S aquí. Exactamente. Pienso yo que quizás con esa S se refiere a plural, como decir sus. ¿O no es así? Sí, podría ser, pero es que lo que pasa de esto... Hay uno que le pone theirs. Sí, de esto yo le puedo hacer una tabla de cuatro columnas. Tendríamos que hablar de pronombres sujetos, que son los que van antes del verbo, pronombres objetos, que son los que van después del nombre de lo que usted me está hablando. ¿Sí? Pero en este caso es distinto, es diferente. Por ejemplo, así como usted me lo dice, yo puedo usar el pronombre sujeto así, mine. Así lo ha visto usted, ¿eh? Mine, sí, sí. Mine. Sí, que bueno. Ya este se usa solo después del verbo. ¿De quién son estos zapatos? They are mine. Pero ahorita solo... Pero verdad que siempre es posesivo. Sí, pero lo que quiero decir con esto es que allá ya son más directamente, ya no necesitamos un adjetivo, sino el objeto en sí. Ok. ¿De quién son las llaves? Mine, mía, sí. Sí. Hers, de ella. Entonces, está bien su consulta y por ahí les pego una laminita donde se encuentran todos ellos. Bueno, antes de seguir... Teacher, no sé si estoy comprendiendo, por ejemplo, si alguien dijera, ¿de quién es, por ejemplo, estos zapatos? Yo podría decir, Haris, por ejemplo, es de él. Es de ella, sencillamente contestar así y hasta ahí estaría correcto, por ejemplo. Ahí podría ser, it's hers, pero ahí tendría que llevar este. Sí, ahí ya sería. Sí, por ahí les voy a compartir una tabla que tengo para que no se me vayan a confundir. Ok, permítame, quiero regresarme acá. Porque no me está apareciendo. Ok, ahí lo tenemos. Bueno, la pronunciación, my, your, his, her, it, our, your, and their. Ok, veamos algo más referente a esto. Ok, dice, no se diferencian en singular o plural.
Ojo, no hay diferencias. Veamos. Yo voy a usar my cuando diga my car, mi carro, o cuando diga my cars, cuando diga mis carros. Siempre voy a usar my. Lo mismo cuando diga my book o my books. Siempre voy a usar my. No interesa si el nombre es singular o es plural. ¿Me comprenden? Sí. Yes, sí, yes. Ok, vea lo que dice. Cuando se habla de una persona, debemos usar her, lo que me estaban preguntando, ¿cierto? O his, cuando es hombre, para identificar el género. Algunas veces en inglés es muy difícil porque hay nombres que nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, es Zain lives in UK. No sabemos si es hombre o es mujer. Hasta que aquí ya nos dice his house is white. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Es hombre. De la casa de él. Es blanco. Sí, pero específicamente, ¿qué dice? His house is white. Su casa es blanca. Ah, y su casa, ¿este su es de ella o es de él? Es de él. De él. Ah, ok, entonces estoy hablando de un caballero, ¿cierto? Y luego dice, Millie lives in New York City. Her house is white. Estoy hablando de quién. Miley Cyrus. Eso de ella. Okay. Estoy hablando de Miley Cyrus, you know. Bueno, ahí está el ejemplo. Si se habla de un animal o cosa, se debe utilizar it. Una pachita, por favor. Ok, veamos el ejemplo. Dice, the dog lives in London. Its name is Kevin. ¿De quién estoy hablando? Díganme. Dog, paloma. Ah, ok. ¿Qué dice? Que viven en London. Que vive en London, su nombre es Kevin. Ah, ahí se llama Kevin, mira. Ahí está. Its name is Kevin. Su nombre es Kevin. Pero si fuese persona, entonces sí, ella diría his name is Kevin. His. Pero como es un animalito, uso it. Por eso dice, si te habla de un animal o cosa, se debe utilizar it. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Yes. Okay. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? No question. Teacher. Hello. No question. Sí. Pero ahí estaba hablando de una paloma. Así es. Pero dice live, es como que viven. No tendría que solo decir live. No, porque es tercera persona. Dice. Por eso se tiene que incluir la S. Por eso se usa la S, porque todos los verbos, cuando se usan con tercera persona, agregan inflection, que esa puede ser S o puede ser ES, que eso lo vemos más adelante, por ahí está este tema. Ok, thank you. Hablando de eso, por ahí les voy a compartir algo que creo que no les va a gustar, pero ni modo. Una lista de verbos irregulares que la única forma de aprenderlos es learning by heart. O sea, memorizing. Memorizar. Sí, esa es la única forma. Excellent. Ok, ahí dice possessive adjective and possessive noun. Veamos. Bueno, para llegar hasta aquí, quizá antes voy a tener que probar algo con ustedes que no hemos probado, ¿sí? Ok. Hay algo que no hemos probado con ustedes
que es ver cuántos de ustedes pueden escribir en mi pizarra. Voy a compartir una pizarra en blanco. Y usted le va, no sé si a usted le aparece al lado izquierdo un menú donde aparece un lápiz, una rayita. Yes, una... teacher. ¿Sí yes, les aparece? Yes. Yes. Ok, me le dan clic donde está la T y ustedes me escriben una oración usando cualquier possessive adjective. Ahí está el sí de ya. Ok, Jorge, Jennifer, Miguel. Vamos, cada quien escribe, no hay problema. Usted escribe, al nomás que termina, alarga tu oración para que le quede en un solo renglón. Quien no lo pueda hacer, ojo, quien esté escribiendo así como handwriting, hágalo con la T para que nos salga más fácil y ahorremos espacio. No lo haga con el lápiz, sino que con la T. Agarren el espacio donde les guste. Escriban su oración y luego en paréntesis le ponen su nombre que usted la ha escrito para saber. Aunque yo puedo saber fácilmente. Pero... Yo no puedo escribirla, teacher. Tampoco no me aparece, teacher. Sí, estoy viendo que son. Hay 17 a los que sí les aparece. Hay que darle clic ahí en una flechita hacia abajo. Vale, por ahí el compañero les está dando sus tips. Bueno, don Guillermo ya tiene ahí, my car is red. Quiero ver. Alguien escribió, my pet is cute, pero no me puso quién había escrito. Quien está escribiendo, Alcides, por favor, ahí le sale una opción de poder estirar eso en un solo renglón. No me aparece. No me aparece a mí tampoco, Ticho. Ustedes están desde un celular. Así es. Desde un celular. Ah, sí, es por eso más, creo que quizás es por eso. Sí, correcto, celular. Sí, porque a mí tampoco me aparece. I'm sorry. Estamos hablando de cosas, sería it. Bueno, ahí ya van a tener la idea de cómo hacer uso de la pizarra. Ahí pueden haber que 10, 15 escribiendo su oración si estuviesen todos en un dispositivo que lo permita. My name is you, my friends. No puedo. En mi caso está cerca. No puedo escribir. Yo. Pues se ve de mi casa está cerca. Teacher is color green. Bueno, veamos, tenemos varios ya. My name is Roberto Carlos and I have a pet
its name is Ota. Okay, muy bien. Your teacher is color green, dice Alcides. My laptop is the is color black. Okay, my cell phone is white. My car is red. My pencil is little. My book is interesting. Okay, ahí está la letra abajo, pero es de estirar. Bueno, ahí tenemos como unos ejemplos. Let me stop. I'm going to close the whiteboard. Bueno, vamos a cerrar ahí los ejemplos. Y ahora sí, ya quiero que vayamos creando como los propios, los nuestros, pues, para saber exactamente cómo está funcionando esto. Ok, ahí les he dejado en el chat un ejercicio, por favor, pido que lo resuelvan. Denle clic, por favor. Click on it, please. Ok, teacher. Ready, teacher. Okay. Ready, teacher. Finish the exercise. Ready, teacher. Ready. Okay.
Okay, let us resolve an exercise related with this. Okay, vamos a hacer el siguiente ejercicio para corroborar qué es lo que hemos agarrado hasta ahorita. Okay, ahí está. Ops, la instrucción no se mira. Okay, hold on a second, please. Okay, ahí está. Right, my ear, his, her, its, our, and their. Y ahí tienen las opciones A, B, C, D, E, F. Okay, take your time in order to do this. Tómense sus minutos, por favor, para resolverlo. De nada, eso. Okay, let me know if you're already finished. Yes, teacher. Okay.
Teacher, perdón, me desconecto. Un momento, no pude comprender qué están haciendo con esta pantalla que tengo enfrente. ¿Cómo puedo trabajarlo desde mi teléfono? No, ahorita difícilmente lo va a poder. Tal vez lo que puede hacer es identificar cuál de las palabras de arriba, que son los possessive adjectives, usar en cada espacio, pero no es editable. Okay, thank you. Okay, let us check up this exercise. Okay, number letter A say Marianne and Helen are students. School is big. Which one do you consider that we can use? ¿Cuál creen ustedes que podemos usar? Your? Her. Their. They. Her. Their school is big. Okay, it's better use their. Sí, porque estamos hablando de ellos. Ellas. Her. Sí. Yes. Okay, let it be. I'm a taxi driver. This is my. This is my taxi. Okay, let us see. You're a musician. Is that it? Piano. Your piano. Okay, the horse is brown. Tail is black. It's tail. Okay, letter E. He's a doctor. This is his car. Okay, and letter F. We are tennis players. These are our tennis rackets. Our. Okay, perfecto. Let's move forward.
Ok, veamos el siguiente ejercicio. Does your father like to dye your hair or his? Choose one. Your. His. You. Ok, dice, does your father like his job? A su papá le gusta su trabajo. ¿Cuál de todos voy a usar? Tendría que ser his job. Ok. Ok, let us see another one. Why do ducks what? Letter B. Okay, what? Eso significa mover la cola. Mover what? What? Okay, number three. Where does your mother get hair done? Hair. Her. Her. Where does your mother get her? Okay, the next one. Do your grandparents still live in on house? Their parents are Será mayor, our, or their? No. Estamos hablando de los abuelos. Sus abuelos todavía viven en su propia casa. Our. ¿Será que es our? Our. Letter D. Tiene que ser su de ellos. There. Okay, la pregunta está medio así. Have you seen pencil? I can find it. ¿Has visto mi lápiz? No lo encuentro. Which one is the right? A, B, C, or D? Mine. It is mine. Okay, bueno, vamos a hacer una estapa aquí. My pencil. Vamos a hacer una estapa ahí. Let me see. I need to check up something here. Teacher, I have a question. Okay, tell me. Escucho el de, no sé si está bien. There. There. Yeah. Thank you. Okay, you're welcome. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Referente con los possessive.
Ok, por ahí lo tienen. Por favor, ingresen. ¿Pudieron ingresar? ¿Sí? Hello. Yes, teacher. Okay. Yes, yes, teacher. Yes. Yes. Okay, do it now, do it now, do it now. Yes, teacher. Anna is my friend from school. Yeah. I got my friend. The children are sad. They can't find this. Yeah. And you found that line. Super. My friend Anna is very happy. Today is her birthday. Cuatro, cinco, cinco,
Finish, teacher. Okay. Finish. Did you finish, all of you? ¿Todo finalizado? Yes, finish. Yes, teacher. We are finished. Yes, teacher. Okay, let us continue then. Bueno, vamos a complementar esta parte. Ya aquí deben, aquí clarificamos todas las dudas que hayan. Ok, esta es parte ya de su material, dice how to use possessive adjectives and nouns. Ahí aparecen possessive adjectives y aquí ya tengo dos columnas de donde se derivan los adjetivos posesivos de los pronombres sujetos. Ok, el my aparece de I, el yours de you, el his aparece de he, el her aparece de she, el it de it, el our de we, el their de they. Ok, observen esto. Esto de aquí son los personal pronouns o pronombres personales. Y a estos que están en negrito serían los possessive adjectives. Ahorita no nos metamos todavía con esto. Ok, now the exercise that we are going to do is the following. Usted me va a crear dos oraciones, una usando el pronombre y otra usando el adjetivo. ¿Sí? For example, por ejemplo, yo puedo decir, ok, hello, I am a teacher. My name is Max. Y ya comencé a usarlo, ¿sí? Bueno, vamos pensando, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos, vamos, preguntas. Ok, pero las oraciones no es que las van a escribir, sino al nomás ya tenerlas, vamos a comenzar a producir. Hagan una captura, por favor, de esa lámina. ¿Ya la hicieron? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, I'm going to stop sharing. Okay, comencemos entonces, comencemos. Who wants to do it? ¿Quién quiere probar? Who wants to try? Dice don Roberto Carlos. Okay, teacher.
his is a teacher. His name is Max. Okay. Está bien. Okay, so Mariel, ¿quién más? Vamos, es momento de demostrar. Me, teacher. Okay, do it, do it, do it, Oliver. He is small. He is very small. His shorts are short. Ahí tengo duda porque no sé si al decir sus pantalones son, he short is o he short are. Ahí tengo esa duda. Ahí tal vez me corrige. Porque al decir su, pero también hablo de él. Ahí no sé si usar are o is. Ahí, si es plural, tiene que ser are. His pants are shorts. Ok. Sí, está bien. ¿Está bien así? Yes. Ok. Ok, veamos Evelyn y Yesenia. I have a book. My book is what? Okay, my book is okay. Edwin? Okay. Hi, I am Edwin. My favorite hobby is playing basketball. Okay, thank you. Don Jorge? I have a cat. My cat is very big. Okay. Noé? Don Noé? She is tall. His eyes green. Ah, okay. ¿Quién más? We have a beard. Our beard is noise. Okay. Miguel, Don Miguel. I live in San Pedro Pero La Pan. My house is very big. Okay, my house is very big. Katy. She is beautiful. Her name is Susana. Okay. Don Germán Zelaya. Okay, I have a cell phone. My cell phone is very bad. Okay, thank you. Bueno, vemos que sí, ya hemos avanzado en hecho. ¿Dónde está él? ¿No me va a llevar el maíz? Ok, ¿alguien más? Porque si fueran para que te los comas solo vos, no hay ningún problema. ¿Somebody else? Teacher, I am a marketer. My name is Alcides. Ok. ¿Somebody else?
Teacher. Hello. Ya tengo mis oraciones. I have a chair. My chair is alright. Okay. Ok, hagamos el siguiente ejercicio. Veamos si podemos hacerlo. Este sí ya me va a aparecer a mí acá. Por ahí les he compartido el link. Tratemos de ingresar. ¿Sí se pudo? Yes. Yes, teacher. Ok, déjeme ver cuántos tengo. Sí. Bueno, ahorita solo se me ha agregado don Germán Zelaya. Ahí vamos. A matar. ¡Dame la bala! Ya tengo 12, todavía me faltan. No me aparece el enlace. Alguien que se lo comparta, por favor. Tal vez al WhatsApp de una. Tengo 14, me faltan. Ok, por ahí lo compartieron ya. Bueno, tengo 16. Faltan 2. ¿Quiénes son? ¿Quiénes no se han agregado? Ok, díganme, sin pena, por favor. A mí me está cargando el link, teacher. Oh, ok. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, 17, con eso le damos. No sé quién más hace falta. ¿Quién nos falta? ¿Logró cargar al CIDES? ¿Don Alcides? Ahorita me está uniendo, dice que me dio el código de que aparece en la parte de arriba, solamente dice uniendo, me imagino que ya es lo último. Sí, ya está. Bueno, iniciemos.
Eso, atentos, leyendo muy bien, por favor. You are too far. Teacher, ya respondí las tres ejercicios que salían ahí. Is my sister.
Brian as Mary. Finish, teacher. Okay, okay, okay. Veamos si todos finalizaron. No, algunos todavía le faltan. Pero todavía le falta a varios. Tranquilos, estamos haciendo una prueba. Es solamente para evaluar lo que hemos aprendido. Eso no, no significa que esa nota va a ir dentro de su rendimiento. No, no, no. ¿Quiénes hacen falta? All of you finished? Interesting, the page. Ya todos finalizaron, ¿sí? Yes, teacher. Déjeme ver porque no me dice. Bueno, lo vamos a finalizar así para obtener los resultados. Wow. Ahí está Jennifer en primer lugar, Germán en segundo y Oliver en tercero. Ahí están las cartas. Por ahí les he compartido en el grupo para que vean sus resultados en el grupo de WhatsApp. Okay, congratulations. You did a good job. Bueno, esta es una manera de cómo podemos tener evaluaciones. No sé, déjeme ver si no, ojalá a la hora de subir el video no me vaya a dar problema para poderlo, porque a veces genera algún tipo de problema por que se comparte esto. Aquí están sus resultados, señores. Aquí tenemos a Jennifer Ventura. Aquí podemos ver si en cuántas estuvo error. Ahí podemos hacer como una revisión. Ahí me aparecen todos los nombres, vean. Y si yo quisiera tener un resultado en Excel, de una vez lo descargo en esta parte. Y ya me hace una tabla y me dice cuántas buenas, cuántas malas, cuáles fueron, por qué. Es una manera fácil de poder evaluar, algo muy dinámico, divertido, que, ¿cómo se llama? No contaminamos el ambiente con tanto papel. Y eso es una manera más práctica. Espero les haya gustado. O alguien se confundió, cuéntenme ahorita mismo. Tal vez no confundir, pero habían anuncios que por darle no gracias apretaban por. Sí, generalmente pasa. Sí. Error de dedo, Carlos. De repente aparece algún banner de algo, entonces
Esto trata de como distorsionarnos, pero, pero creo que el sistema sí es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Bueno, para ir finalizando, ya hemos colocado, déjenme ver algo acá rapidito. Ok, me regreso a la diapo que habíamos hecho antes. Era esta. Ah, ok, me faltaba la parte de possessive noun. ¿Cómo yo puedo hacer un nombre posesivo? Ojo, dice our teacher's name, our teacher's name, el nombre de nuestro profesor. Ya no necesito decir es porque ya lo tengo aquí, ¿ves? Aquí lo estoy haciendo, aquí estoy haciendo el posesivo, solo estoy agregando apóstrofe y este. Por ejemplo, dice Pedro, Pedro's address, la dirección de Pedro. Melissa Endora's last name. ¿Sí? Si, por ejemplo, dice el carro de Jorge, va a decir Jorge's car, la casa de Rosa, Rosa's house. ¿Me comprenden esta parte? ¿Sí? Sí, yes, yes, yes. Okay. Y la última que vamos a ver, que es este ejercicio, dice, ask the pattern to spell the following information, write it on the spaces, use the capital letter for proper nouns. Bueno, eso está facilito. Por ejemplo, el uno, your teacher name. Ahí usted tiene que escribir his name is, o lo puede hacer de una vez usando ya el posesivo. Porque mire, ya lo tenemos ahí con posesivo, your teacher name. Usted solo puede escribir el nombre. Lo hacemos para ver si ha comprendido eso. Y veamos la última parte que tenemos. Bueno, esto lo llenan y el día de mañana vamos a... Perdón, digo el lunes, because tomorrow is going to be Saturday. El día lunes vamos a hacer la corroboración de esta información. Así que ahí le pueden... ¿Qué página del libro es, teacher? Disculpe. Ahorita mismo le digo. 16. Ok, 16, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Okay, any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya vamos cerrando. ¿O les quedó claro el tema? Me gustaría oírles. Teacher, sería tan amable de volverme a medio explicar la última parte, por favor. ¿La de los posesivos? Pronouns. Okay, permítame. ¿Se refiere a esta? Deje ver. ¿En donde le ha agregado la post? Sí, ahorita le comparto. ¿A eso se refiere usted? Yes. Ok, dice nombres posesivos. Por ejemplo, aquí el nombre es teacher, pero yo lo estoy haciendo posesivo poniéndole una apóstrofe y una S. Entonces dice our teacher name, el nombre de nuestro profesor. Ajá. ¿Hola? Ajá, sí, sí, sí. De ahí, por ejemplo, dice Pedro's address, la dirección de Pedro, en vez de cómo se hacía antes. Si yo voy a decir la casa de Ricardo, ahora lo hago así, mire.
y digo así, Ricardo, apóstrofe, S, house. ¿Esa es la casa de quién? De Ricardo. Sí, en vez de escribir como se hacía antes, que decía the house of Ricardo. Ya no. Ah, sí. Ya no, ahora es así. Como sí, lo dice el nombre posesivo. Así es, por eso se llaman nombres posesivos. Si, por ejemplo, usted se va a referir al esposo de María, ¿cómo sería el posesivo? Para decir el esposo de María. Marías. Ay, es fácil, así como lo tengo aquí, mire. Entonces, solo va a decir Mary's. Apóstrofe S. Aspen. Mary's Aspen. Ajá. ¿Sí? Hoy sí, teacher. Ah, okay. Perdón, entonces, como acaban de entender, estos adjetivos se usan propiamente para nombres. No, pero es que aquí, por eso es que tenemos esta línea aquí. Sí. Unas cosas son los adjetivos posesivos y otra cosa es hacer nombres que sean posesivos. Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. Yeah, no yeah. Confundamos, por favor. Sí. Porque aquí dice Pedro's address, la dirección de Pedro. ¿Ya? Okay, bueno, vamos a hacer un stop ahí. Y no sé si hay alguna pregunta, ya nos hemos pasado 2 minutos. I don't know if you have any questions so far from here. I've been trying to explain you very clear all these 2 topics, but all depends on you, you know? No. No questions? No. No, no question. Okay, vayámonos a la lista. Todo claro, como lo chat. Vayámonos a la lista de asistencia. Alcides Dagoberto. Present, teacher. Carlos. Present, teacher. César. Present, present. Edwin. Evelyn Yamilet. Present. Ahí llegó. Evelyn Yesenia. Present. Ok, Fátima Beatriz. Present, teacher. Germán. Present. Guillermo Alepsi. Present, teacher. Ok, Héctor no está. Jorge. Present, teacher. Katy. Present. Luis Ernesto. Present. Noé Abraham. Present. Oliver. Present. René Alexander. Roberto Carlos. Present, teacher. William Boris. Present, teacher. Ok, solo una consulta así rapidita. ¿Alguno de ustedes es compañero de don René Alexander? No. 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 Ok, ya me manifestó por ahí que tenía problemas de salud y por eso ya no iba a atender. ¿Y de don Héctor Iván? No. No. No, teacher. Bueno, sentimos. Excuse me. Lo sentimos. ¿Hello? A mí creo que no me mencionó o no escuché. Don Edwin. Don Edwin. Sí, ahí está. Que por cierto, you are the number 4. Usted es el número 4. A usted le corresponden los 10 minutos de la tutoría hoy. Así es que a alistar libreta y preguntas, caballero. Ok. At the end of the class. Ok, thank you very much. I hope to see you the next Monday. I hope that all of you can enjoy your weekend with your families and you can go to different places to enjoy with them. Okay, take care. Good night. See you the next week. Bye-bye. Bye.
Perdón, teacher. Si no escucha mi nombre. Es Monday. Don Carlos Roberto dice que no escuchó su nombre. Veamos, Carlos Roberto, sí, pero ya lo tengo. Sí, no, yo llamé Carlos. Igual yo no escuché, teacher. Yo tampoco, teacher. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no entiendo? ¿Dónde está Jennifer? ¿Jennifer de la Cruz Ventura Mata? Sí, está checada la asistencia. Teacher, yo no escuché mi nombre, no sé si me mencionó. ¿Don Miguel? Sí. Vamos a ver. Miguel Ángel Abrego. Sí. Yes. Bueno, lo vamos a hacer más lento en la otra para que no haya errores. Ok, thank you. Thank you. Good night. Okay, good night. Good night, bye, teacher. Thank you, teacher. Bye. Teacher. Bye. Good night, teacher. Good night, sir. Good night. Take care. Hello, teacher. Hello, sir. Excuse me. Hey. How are you? Okay, let us see if you have any questions so far from here. Veamos si tiene alguna consulta, alguna pregunta. Yes. Es to be. Ah, el verbo to be. Sobre el verbo to be. Ok. Me dice qué es lo que no comprende. Ok. En el verbo to be, bueno, él significa ser o estar. Por ahí no sé si me está mirando la pantalla. ¿Sí se mira? Sí. El pizarrón. Sí. Sí se ve. Sí. Ok, el to be significa ser o estar. ¿Sí? Él tiene tres formas. La primera es am, la segunda es is, y la tercera es are. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora viene cuando yo voy a usar cada uno de estos. Yo voy a usar am cuando lo use con I. Voy a decir I am. Tengo también you are. Y vamos a poner un ejemplo más de cuando uso con he. He, aquí puedo usar she is. Okay, que es un... Por ahí lo tenemos. Ok, sí. Ahí eso están lo que las tres formas. El am lo voy a usar solamente con el pronombre I. I am. No puedo mezclarlo con ningún otro. En cambio, el are yo lo puedo usar con you. Lo puedo usar con we y con they.
You, we, y con they are, ¿verdad? Sí. Va, es como que yo tenga así, mire, lo vamos a hacer así. Va, este lo voy a usar solamente con I. Este lo voy a usar con he. Para hacer la letra bien aquí, podemos hacerlo con she. Y con it. En cambio, este, el are, lo voy a usar con you. Estamos haciendo garabatos aquí. Lo puedo usar con we. Y lo puedo usar con they. Ahí está. Es lo que ya tenemos al otro lado. Entonces, esas son las formas con las que deben de ir ellos. Y significa ser o estar. Por ejemplo, si yo combino esta, I am, estoy diciendo yo soy o yo estoy. He is, él es o él está. O él está, ¿verdad? Sí. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está. Este es para animalitos o cosas. Y luego el you are, usted es o usted está. We are, nosotros somos o ustedes están. They are, ellos son o ellos están. Así funciona. Sí. Y es que la verdad que yo siempre me he confundido. Sí. Siempre me he confundido yo con eso. Siempre me trae un poco de problema. Pero ¿y ahora cómo? Sí, ahora sí. Sí, la verdad que sí. Sí solventó bastante. Okay. Bastante. Lo otro que quería consultarle, teacher, era sobre los la sentencia afirmativo, la clase que vimos, la clase número 2. Affirmative and negative statements. Ajá. Sí. Ok. Este. Sí. A mí me complica un poco cuando ya comenzamos a ocupar las we're not o. Ok, veamos algo. Hagamos una positiva. She lives in San Salvador. Ella vive en San Salvador. Esa sería positiva. Ahora, si yo hago una negativa, vamos a decir la misma, vamos a hacer. Vamos a decir que dejemos, vamos a buscar una que no le complique la existencia para que bueno, vamos a explicársela así de este modo, a ver si funciona y si le es fácil. Vamos a decir que she doesn't live in San Salvador. Okay, ahí estoy haciendo una negación. Ella no vive en San Salvador. Para eso yo usé este auxiliar, para hacer la negativa. Doesn't. Sí, pero la más práctica y lo que hemos visto nosotros hasta ahorita es así, miren. ¿Qué dice? You are
You are a good student. Usted es un buen estudiante. Que es hasta donde el nivel que hemos llegado. Le expliqué esa para que vea que es otra forma. Ok, ahora si yo esta positiva la quiero hacer negativa, esta misma hago esto mismo. Y voy a decir, you are not a good student. Vaya, ahí tenemos la negación. ¿Cuál es la negación? Not. Not, sí. Usted no es. Mire. Usted es. Entonces, este not lo vamos a agregar después de cualquier forma del verbo be, que puede ser am, is o are. Y ya estamos haciendo la negación. Cuando se use la forma del be, que es lo que hemos visto. Esta parte no hemos llegado todavía. Está ahí, pero es otra manera de hacer las negativas. Después del verbo be sería. Después de la forma del be. Después de am, is o are, cualquiera es, de. Así es. Ah, ok. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Entendí. Ok. Creo que solamente eso sería. Perfecto. Por ahí voy a buscar unas laminitas. Y las voy a enviar al grupo para ayudarle a que comprenda más fácil, ¿ok? Ok. Ok, excelente. Le agradezco su tiempo. Lo felicito por estar con ánimo de aprender. Bueno, no se los mencioné al final, se me escapó, pero sí veo el grupo bastante sólido. De 20 solo me están faltando como 3 o 4. Y eso es bueno porque significa que les estamos ayudando en lo que se puede y que les está gustando el proceso. Sí, entonces, gracias. Sí. Entonces, motivarles a que sigamos adelante. Esto así es, hay momentos que queremos tirar la toalla, pero hay que darle porque el tiempo va a pasar. Sí, el cansancio a veces apremia, pero hay que forzarnos un poquito. Así es. Así es que ahí estamos. Good night and take care. Good night. Good night. Okay, bye.